Hello guys, today we are going to check the last topic of our program. There is going to be the present perfect. So first of all, what is present perfect? Okay, present perfect is going to be a tense that you are going to use specifically for when you are talking about an action that started in the past and continues up until now. Also, this is mainly used for when you want to describe experiences or changes that you have had from the present to from the past, sorry, to the present. Okay? Entonces, cuando quieran ustedes hablar, chicos, de una acción que empezó en el pasado y que todavía es visible en el presente, van a hacerlo con presente perfecto. Acuérdense que presente perfecto también nos ayuda a hablar de experiencias de vida, de hecho es el uso que más nosotros le damos, y cambios que han tenido lugar del pasado y cuyo resultado podemos verlo en el presente. Esta es como una de las cosas más difíciles de entender, porque esto es lo que conocemos como un tiempo compuesto. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, porque empezó en el pasado, no terminó en el pasado y lo que pasó podemos verlo como un resultado en el presente, ¿ok? Si yo digo, por ejemplo, this is the first time I've driven a car, que significa que antes de esa vez, en el pasado, no habías tenido la oportunidad de manejar un auto y esta es la primera vez que lo has hecho, ¿ok? Si quieres una traducción al español, esa sería yo he hecho, yo he ido, yo he ganado, yo he visto, yo he conocido. Esa sería nuestra traducción que le daríamos a este tiempo. Ok. So, this is the basic uses. The main use, remember, for an action that started in the past and continues up to now. And the second one, there is going to be about experiences or changes. Ok. We are also going to describe a lot of uses more, just for you to have it clearer. Ok. Here, for example, I am going to tell you generally what are the things that you need to consider important. Okay, remember that the present perfect started in the past and continues up to now. Normally, you don't know exactly when that action started in the past. You only know that it started in the past. Okay, so the exact time is not important. You are not going to use specific time expressions because, as I was telling you, you don't know when exactly the action took place. What you can use instead of that, guys, is going to be the words that you have here. There is ever, never, once, many times, several times, before, so far, already. Okay? But, for example, we cannot say yesterday because even when your action started in the past, remember that it continues until the present. So, we are not going to use expressions that we normally use in the past. Okay? So, for example, when you say, I have seen that movie 20 times, what does that mean? That from the past until now, you have seen that movie 20 times. Okay? Aquí lo que queremos decir es, he visto esta película 20 veces, lo cual les da la idea de que en el pasado habían realizado ya esa acción, pero hasta el presente siguen viendo esa película todavía, por lo tanto, no es una acción que haya terminado, es una acción que empezó en el pasado y es visible en el presente todavía. Lo mismo con la segunda, dice, I think I have met him once before, que significa que a esta persona la conocieron antes en el pasado, no recuerdan cuándo exactamente, pero en el presente es visible el resultado de esa primera vez que lo vi, ¿ok? Lo vuelvo a ver en el presente y se me hace conocido porque ya lo vi una vez en el pasado. Ok, luego dice, people have traveled to the moon. Por ejemplo, aquí no tenemos la fecha exacta. ¿Cuándo viajó el hombre a la luna? No lo sabemos, pero sí sabemos que se ha hecho. Ok, del pasado al presente, esa experiencia sigue siendo real. Y si, no, si yo digo, por ejemplo, people have not traveled to Mars, significa que las personas no han viajado a Marte todavía, del pasado hasta el presente, y estamos esperando que esa acción se lleve a cabo. Entonces recuerden que aquí voy a saber que empieza en el pasado, no sé exactamente cuándo, por eso no puedo usar ninguna de estas expresiones, pero sí puedo usar algunas otras que me hablan de un tiempo no específico, como las que tenemos aquí.
que son ever, alguna vez, never, jamás, once, una vez, many times, muchas veces, several times, también muchas veces, before, antes, so far, hasta ahora, already, ya, y yet, todavía no, que sería ese el significado para estas palabras, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con los usos son muy sencillos de entender también. El primero es experiencia, como ya les había dicho, aquí voy a hablar de las experiencias que he tenido o las que todavía no he tenido. Por ejemplo, cuando digo I have been to France, ¿qué significa? Que tengo la experiencia de haber estado en Francia. ¿Cuándo fui? No lo sé, pero tengo esa experiencia. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque tengo mis fotos de la Torre Eiffel y tengo mis fotos del Arco del Triunfo. Entonces es una experiencia con la que ya cuento. Ok, si yo digo, por ejemplo, I have never been to France, ¿qué significa? Que no hemos estado en Francia todavía, no tengo esa experiencia, pero estoy esperando por cumplirla. Ok, el segundo uso también es muy sencillo, tiene que ver con cambios a través del tiempo, change over time. Ok, y aquí estamos hablando de algo que del pasado al presente ha cambiado de forma muy evidente. Esto, por ejemplo, aquí podemos ver un poquito más lo que sería el cambio de pasado a presente. Si yo digo, por ejemplo, you have grown since the last time I saw you, que quiere decir, has crecido desde la última vez que te vi. ¿Ok? He notado un cambio del pasado hasta ahorita. Si yo digo, the government has become more interested in arts education, que significa que en el pasado el gobierno no estaba interesado en el arte, pero ahora sí, del pasado al presente, podemos ver un cambio. Luego digo, Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian Studies Program was established. Okay. ¿Qué queremos decir aquí? Que bueno, que desde que instauramos el programa hemos visto un cambio de popularidad en los cursos de japonés. Entonces, eso es lo que queremos decir con change over time. Okay. Nuestra siguiente uso va a ser cuando hablo de accomplishments. ¿Qué es un accomplishment? Un logro. Aquí me van a poder mencionar los más grandes logros de su vida usando presente perfecto. ¿Ok? Por ejemplo, pueden hablar tanto de sus logros como de los logros de que la humanidad ha tenido con el paso del tiempo. Por ejemplo, si yo digo man has walked on the moon, ese es un logro de la humanidad. Hemos tenido la experiencia o hemos tenido el logro de llegar a la luna. ¿Ok? Si dicen, por ejemplo, our son has learned how to read. Ahí me están diciendo que su hijo ha aprendido a leer. Ese es un logro del niño. Y si yo digo, doctors have cured many deadly diseases, eso quiere decir que los doctores han curado muchas enfermedades mortales. Acuérdense de nuevo del pasado al presente. Podemos ver ese logro, que fue un logro cuyo resultado podemos seguir viendo en el presente. Y ese es en la parte de accomplishments. Luego tenemos an uncompleted action you are expecting, que esto tiene que ver con cosas que del pasado al presente no hemos completado todavía. ¿Okay? Por ejemplo, cuando me dicen James has not finished his homework yet, que significa que este chico no ha terminado su tarea todavía. Ese es el significado de yet y siempre me lo van a poner al final. Y luego dice, Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate, ¿ok? Que querría decir, no domina el japonés, pero sí se puede comunicar. Es decir, estamos esperando a que pueda dominarlo en un punto más adelante, ¿ok? Del pasado al presente, acuérdense que podemos ver esta acción que no ha sido completada todavía. Y acuérdense que ese todavía negativo lo vamos a expresar con un yet al final. The last use, el último uso que vamos a ver, sería las acciones que hemos hecho en varias ocasiones desde el pasado hasta ahora. Por ejemplo, cuando digo, the army has attacked that city five times, ¿qué quiere decir? Desde el pasado al presente, el ejército ha atacado esa ciudad 5 veces. Si yo digo, I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester, ¿qué quiere decir? Que desde enero hasta ahorita has tenido 5 exámenes. Que creo que han sido más para ustedes. Y luego dice, we have had many major problems while working on this project. Por ejemplo, desde que empezó su proyecto hasta ahorita, pues han tenido muchos problemas. A eso me refiero cuando hablo de acciones que se han repetido distintas en distintas ocasiones en diferentes periodos de tiempo. Y con eso terminaríamos nuestros usos. Vamos a discutir la gramática ahorita. Es muy sencilla en realidad.
Creo que aquí el único problema que van a tener va a ser con sus participios que tristemente ya han de haber olvidado. ¿Se acuerdan que les estuve dando mucha lata con estos al principio del semestre? Se aprendieron la mitad de la tabla, nos falta la otra mitad. Para la otra mitad hay que seguir viendo su libro, porfis. Entonces, fíjense bien cuáles son mis elementos. Necesito un sujeto. De acuerdo al sujeto, voy a elegir si pongo have or has. Acuérdense, has solo funcionan para la tercera persona, que son he, she, it. Ya los conocen. Y para las demás personas vamos a tener have, que sería, por ejemplo, they have worked here for 20 years. Uso have porque tengo they. Y Lisa has written two essays. Uso has porque Lisa es she, es una tercera persona. ¿Ok? Después de ese have or has, vendría su pasado participio, que recuerden, tengo dos tipos. El regular solamente le agrego ed, como en worked. Y para los irregulares hay que aprendernos la tablita que ya nos estamos aprendiendo, pero hay que seguir repasando la porfis. En la parte negativa, bien sencillo, también van a tener auxiliar. En este caso sería negativo. En vez de have y has, tendríamos haven't y hasn't. Y de nuevo enfrente de ellos, un verbo en pasado participio. The students haven't finished their projects. Por ejemplo, aquí usamos haven't porque the students es un plural. No necesito usar la tercera persona aquí. Y finished porque es un verbo regular y agrego ed únicamente. En la de abajo sería Tom hasn't come to class lately. Okay. Estoy usando hasn't porque Tom es una tercera persona y come es el pasado participio de venir. Entonces, por eso lo estoy poniendo así. De la manera interrogativa, acuérdense que hay que hacer el cambio de lugar entre el auxiliar y tu sujeto. Nos quedaría entonces, ¿Have you visited your relatives? Uso have de nuevo porque acuérdense que you no es una tercera persona. Y si tengo, ¿Has the concert started yet? Aquí sí tengo que usar has porque the concert lo clasificamos como un it. ¿Okay? Y eso sería todo lo que tendríamos que tener en cuenta acerca del presente perfecto. Acuérdense de anotar sus dudas de toda la explicación que les acabo de dar, sobre todo de los usos, que al igual ahí se me pueden confundir un poquito más, y de la gramática que tenemos aquí. Recuerden contestar el ejercicio 4 y 5 de la página 34 de su workbook. Y revisamos dudas y revisamos el ejercicio la próxima clase. Tengan mucho cuidado con sus verbos en pasado participio. ¿Sale, vale? Y con eso terminaríamos por hoy y también terminamos ya el contenido gramatical de nivel 3. Ya nada más nos faltaría el último proyecto de este tema y con eso terminaríamos el semestre, chicos. ¿Sale, vale? Entonces, cualquier duda, el sábado y el lunes en conferencia la resolvemos. And see you soon, guys.